2. Ángeles caídos. En la misa estás junto a los ángeles. San Juan Crisóstomo. 2. Ángeles caídos. Ciertamente, los demonios existen y son millones. Son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. En mi libro, La vida es una lucha contra el mal, he hablado sobre este tema. Contra ellos tenemos que luchar a brazo partido, pues, como nos dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los malos espíritus. Efesios 6:12. Los demonios luchan para alejarnos de Dios y atraernos a su reino de maldad y llevarnos a vivir en su compañía eternamente en el infierno. Pero con la ayuda de Dios podemos vencerlos. El padre Giovanni Salerno, misionero en las alturas de los Andes, peruanos del sur del Perú, cuenta que en una ocasión se le presentó una pobre mujer que le quería entregar a su niño, suplicándole con lágrimas en los ojos que le encontrara a alguien que lo adoptara en Europa y se lo dejó. Esta pobre mujer era una esclava, su patrona una maestra, era la dueña del pueblo, dueña de las vacas, dueña de todo, una verdadera déspota del pueblo. Y cuando supo el hecho, desencadenó un infierno contra mí, obligando a la mamá del niño a buscarme para que se lo devolviera. Pero no pude devolvérselo, porque ya lo había entregado yo al juez de paz de Cotabambas. Aquella patrona sembró en todo el pueblo pesadas calumnias contra mí, valiéndome del hecho de que el juez de paz me había entregado a mí aquel niño y que, por lo tanto, según la ley, el niño era mío. Decidí ir al pueblo para arreglar la situación, pero llegado a la entrada del poblado, el caballo no pudo dar un paso más. Con su cabeza hacía grandes esfuerzos para avanzar, pero inútilmente, pues parecía como si tuviese delante de sí una muralla que no podía atravesar. Entonces bajé del caballo, recé una oración de liberación contra el maligno y rocié el caballo con agua bendita. Hecho esto, el caballo volvió inmediatamente a galopar. Todas las personas esperaban que sucediera una tragedia, pero no. Aquel niño, dejado libre por la patrona, corrió a echarse en mis brazos. Ahora es un joven que vive en Italia, adoptado por una maravillosa pareja de esposos. Podría narrar muchas anécdotas acerca del demonio. Por ejemplo, Satanás se ensañó conmigo y empezó a inquietarme y atormentarme con terribles temores y angustias que llegaron a enfermarme del corazón y ninguna medicina podía devolverme la serenidad y la salud a tal punto que solamente con mucho esfuerzo y sin levantarme de la cama lograba celebrar la Santa Misa. Pero le rezaba a la Virgen María, le rezaba, oraba y no me cansaba de rezar rosario tras rosario todo el día. Pero cuando la situación se agravó, le pedí a Alipio, el chofer de la misión, que me llevara al Cusco y desde allí a Lima. A mitad del camino a Cusco paramos para un poco de descanso. Fue entonces, mientras bajaba del coche, cuando sentí que una fuerza misteriosa dejaba mi cuerpo.
Sentí algo así como un ser que salía de mi cuerpo, al mismo tiempo que volvían a mí el vigor y la alegría de vivir. Recuerdo que un sacerdote fue a bendecir una casa y al llegar a cierta habitación donde se había practicado la ouija y adivinación, no podía entrar a bendecirla, como si una fuerza poderosa se lo impidiera. Invocó a Jesús y a María y pudo entrar. Encontrando en uno de los cajones de la habitación unas figuras de diablos que habían usado en sesiones de magia. Por eso es bueno bendecir las casas y los coches para pedir la protección de Dios. Especialmente hay que bendecir los lugares donde hayan practicado magia o hechicería y quemar los objetos que se hayan usado. Se puede decir la siguiente oración echando agua bendita. Señor, visita esta habitación, aparta de ella todas las acechanzas del enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en tu paz. Amén. Recordemos que el demonio es poderoso, pero más poderoso es Dios, y cada ángel puede detener el poder maléfico de todos los diablos juntos, pues actúa con el poder de Dios. Este mismo poder nos ha dado Jesús a nosotros, si actuamos con fe. El que crea en mí expulsará demonios. San Marcos 16, 17. ¿Cuántos accidentes se evitarían y de cuántos daños nos libraríamos si invocáramos con fe la ayuda de nuestro ángel? San Miguel Arcángel, oh príncipe nobilísimo de las jerarquías angélicas, valeroso guerrero del Altísimo, celoso defensor de la gloria del Señor, terror de los ángeles rebeldes, amor y delicia de todos los ángeles justos, mi dilectísimo Arcángel San Miguel, deseando tener parte del número de tus devotos y siervos. Hoy me consagro a ti, me doy a ti, me ofrezco a ti, y también pongo a mi familia y todos mis bienes bajo tu poderosa protección. Es pequeño el ofrecimiento, siendo un miserable pecador, pero tú engrandeces el afecto de mi corazón. Recuerda que, a partir de hoy, estoy bajo tu patrocinio y debes asistirme toda mi vida y obtenerme el perdón de mis graves pecados, la gracia de amar a Dios con todo mi corazón, a mi Jesucristo, mi querido Salvador, y a mi dulce Madre María Santísima. Obténme aquellos auxilios que me son necesarios para obtener la corona de la eterna gloria. Defiéndeme siempre de los enemigos del alma, especialmente de la carne, de una manera especial, ahora y en la hora de mi muerte. Ven, oh príncipe glorioso, para asistirme en el último combate, y con tu arma poderosa, arroja lejos a aquel ángel prevaricador y soberbio, nuestro enemigo, precipitándolo en los abismos del infierno, y que un día postraste en el combate del cielo. Amén. San Miguel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el juicio supremo. Oh gran príncipe del cielo, defensor de la Iglesia de Dios, santo arcángel Miguel, me confío a tu bondad especial para la excelencia de tu admirable intercesión y por la riqueza de tus beneficios. Heme aquí cada día más en la aflicción
El combate que tú comenzaste en el cielo continúa en esta tierra. La gran apostasía contra Dios está arrojando más almas al abismo del infierno. La Santa Iglesia no solamente es perseguida desde afuera, sino, lo que es más peligroso todavía, es atacada en su interior por sus enemigos. La viña del Señor resta descuidada. Con humilde confianza en tu bondad y en el poder de tu auxilio, me presento en compañía de mi ángel de la guarda y en presencia de todos los ángeles del cielo, que tomo como testigos de mi devoción para contigo. Te escojo hoy como mi protector, mi abogado, y propongo firmemente honrarte con todas mis fuerzas. Hoy me entrego a ti. Sé tú mi patrono, protector especial e intercesor. Asísteme durante mi vida, a fin de que jamás ofenda los purísimos ojos de Dios con obra, palabra o pensamientos. Defiéndeme de todos los ataques del enemigo maligno, especialmente en el combate de las tentaciones contra la fe y la pureza, y guárdame de la perdición por el pecado. Guarda mi alma en paz en la hora de la muerte, y sígueme seguro a la casa paterna del cielo. Amén. Oh Jesús, gloria de los coros angélicos, luz de su brillo, dulzura de su beatitud. Tú, que dejaste un mundo en el que todos experimentamos penas y dolores, que estas mismas penas aceptadas con virtud sean la semilla de nuestra felicidad eterna contigo. Te saludo, ángel, quien consoló a Jesús en el Monte de los Olivos. Tú consolaste a mi Señor Jesucristo en su agonía. Contigo alabo a la Santísima Trinidad, quien te eligió de entre todos los ángeles para consolar y fortalecer a quien es el consuelo y la fortaleza de todos los afligidos, y que ante los pecados del mundo y especialmente ante mis pecados, cayó al suelo lleno de dolor. Por la honra que tú recibiste y por la disponibilidad, la humildad y el amor con los cuales ayudaste a la santa humanidad de mi Salvador Jesús, te pido un arrepentimiento perfecto de mis pecados. Consuélame en la tristeza que actualmente me aflige, y en todas las otras que van a sobrevenir, especialmente a la hora de mi agonía. Amén.